Hace un mes te traje una review de uno de los mejores Metroidvanias que he jugado, y que aunque tardé en darle una oportunidad, cuando finalmente lo hice me llevé una muy grata sorpresa. Claro, hablo del Gran Guacamelee, video que por cierto te recomiendo que veas antes de este, ya que el día de hoy hablaremos de la maravillosa secuela de esta obra canadiense que parodia y homenajea a la cultura mexicana. Y como buena secuela, esta comienza donde termina el juego anterior, por lo que si no has terminado el primero, te vas a spoilear el final. Guacamelee 2 se lanzó hace poco más de 5 años, en agosto de 2018, y lo tienes disponible en prácticamente cualquier consola de la generación anterior, desde PC con Windows, Switch, Play 4 o Xbox One. Esta secuela mantiene intacta la jugabilidad base de su entrega anterior, pero por supuesto, tiene algunos añadidos en forma de movimientos nuevos que puedes desbloquear. Si recuerdas, en el primer juego la mayoría de los movimientos que vamos aprendiendo los ejecutamos con Juan en modo luchador, y solo tenemos un par para el pollo. Pues en esta ocasión, tenemos muchos más movimientos para el pollo, siendo esta transformación parte muy importante en el desarrollo del juego, pues ahora encontrarás secciones completas que deben ser realizadas transformados. El argumento ha dejado de ser el típico rescate de la damisela en apuros. Ahora es un tanto más profundo, aunque continúa con ese tono paródico poco serio que tenía su predecesor. En esta ocasión, comenzamos 7 años después de la derrota de Carlos Calaca. Juan está casado con Lupita, la hija del presidente, y ahora es padre de dos. Un día de la nada comienzan a aparecer nubes negras en el pueblo. Y Guay, el chivo, aparece para informarle que el Mexiverso está en grave peligro. Así, Guay se lleva a Juan a otro universo donde encuentran la fuente del problema. Y pues resulta que en esa dimensión, Juan fue derrotado por Carlos Calaca, por lo que él y Lupita perecen. Sin embargo, Carlos fue derrotado por Salvador, otro luchador que también tenía los poderes de una máscara mística. Sin embargo, poco después el poder corrompe a Salvador, haciendo que lo inunde un deseo incontrolable por obtener las tres reliquias que le darán acceso al guacamole sagrado, y así será el más poderoso de todo el Mexiverso. Pero, al obtener las reliquias, desestabiliza el Mexiverso, lo que ocasionará la destrucción de todas las líneas temporales, por lo que Juan, junto a Inseparable Tostada, comienzan a viajar por todo el Mexiverso para derrotar a Salvador e impedir la destrucción de todas las líneas temporales. Si ya jugaste el primer Guacamelee, notarás que de inmediato te sientes como pez en el agua, pues el desarrollo del juego no cambió en absoluto. De hecho, si lo juegas inmediatamente después de terminar el primero, te será mucho más sencillo, pues aunque debas desbloquear nuevamente los movimientos, ya traes la noción del funcionamiento del control, lo que hará que rápidamente vayas avanzando y descubriendo nuevamente todos los movimientos de Juan. En cuanto a los enemigos, seguro que reconocerás a los clásicos, pues prácticamente todos hacen su regreso. Pero también tenemos nuevas criaturas inspiradas en leyendas de folclore mexicano, además de que los clásicos tendrán uno que otro movimiento nuevo para incrementar un poco la dificultad. Y en este sentido, sí se siente un ligero incremento. Nada que no te permita avanzar o que haga quebrarte demasiado la cabeza, pero sí lo suficiente como para que debas repetir algunas zonas algunas veces antes de que puedas seguir avanzando. Bueno, eso si no contamos los retos finales donde encontramos los orbes que nos permiten ver el final bueno del juego. Esas zonas sí son realmente difíciles y requerirán de toda tu habilidad controlando a Juan o a Tostada. Sin embargo, aunque son difíciles, no son frustrantes. Al contrario, te enganchan, te mantienen pegado al control hasta que logras superarlas. Pues cuando lo haces, el juego te hace ver eso como un gran logro. Y aunque algunas zonas parecen injustas, realmente el diseño de niveles es magistral una vez más. Por lo que si te atoras, será únicamente debido a que debes desarrollar alguna habilidad con el control. Tarea que sin que te des cuenta, repitiendo esa sección que parece imposible algunas veces, lo conseguirás. Y esa habilidad que desarrollaste se quedará contigo para el resto de la aventura. Ahora, quizá te preguntes, ¿por qué es que traigo esta review en estas fechas? ¿No se supone que en estos días todos hablan de juegos de miedo? Pues sí. Pero más que eso, en esta ocasión quise enfatizar en un aspecto que me parece realmente hermoso, y es el enfoque que el juego da al Día de Muertos. Al igual que el primer Guacamelee, en este podemos, en un momento dado, viajar entre dimensiones, y cada pueblo tiene su versión en el mundo de los muertos, siendo esto uno de los detalles que más me ha marcado, ya que podemos hablar con distintos NPCs que en su día estuvieron vivos, y que te cuentan detalles o anécdotas que evocan esos días. Estos NPC y personajes ilustran de una manera hermosa el cómo gran parte de Latinoamérica ve el mundo de los muertos, donde las almas van a otro plano y le da sentido a la celebración de estos días, donde por un día, esos seres queridos vuelven a nuestra mesa a compartir un plato, una fruta, una bebida o un dulce con nosotros. Bueno, en cierto sentido. El juego te hace pensar en aquellos que ya no están con nosotros a imaginártelos en ese otro plano, recordándonos así como nosotros les recordamos a ellos. Si tienes oportunidad, te recomiendo que le des una buena jugada. No te vas a arrepentir, y estoy seguro de que gracias a ese detalle que te comento, el juego representará un antes y un después en tu forma de ver esta hermosa tradición. Además de que pasarás horas frente a uno de los mejores juegos desarrollados por pequeños estudios. Drinkbox de nuevo marcó un golazo con esta aventura que no tiene desperdicio alguno.
Si te gustó el video, déjame tu like, suscripción y ya sabes el resto. Muchas gracias por haberme visto. Yo fui Alex y nos vemos en el siguiente. See you later.